porque en lo discursivo levanta con total claridad las banderas peronistas, muy especialmente la peor de todas, que es la idea de la justicia social, que es uno de los cánceres que ha hundido a este país en la miseria. Básicamente elegí el payaso porque lleva mucho tiempo trabajando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se pasa a la provincia de Buenos Aires y cada vez que se lo confronta con un argumento no puede sostener ningún tipo de argumento. Un cerebro, básicamente porque tiene que ver con la especialización de Facundo en todo lo que tiene que ver en la neurociencia. Acá, como una suerte de bailarín. Pero este tipo de bailarín es porque él, cuando le tocó la gestión, digamos, supo llevar a cabo su gestión de manera eficiente. Es un corazón azul. José Luis es un amigo. El azul es un color que está más cercano al de los liberales. Peronista. Es alguien que, si bien yo no comparto en lo más mínimo su pensamiento, hay que reconocer que de economía sabe. Acá. Es básicamente con el tipo de figura que se identifican a los talibanes terroristas. Es una persona que se dedicó a sembrar el terror con una cuarentena absolutamente ineficiente, un vómito. Un radical alfonsinista liderando una lista peronista parece algo así como hablar de la cuadratura del círculo. A falta de no encontrar una hiena, como un lobo. Ese es un lobo disfrazado con piel de cordero. Es como tapándome la cara. Me cuesta creer, digamos, que haya sido embaucado para tratar de dar la pelea contra el socialismo duro y de malos modales dentro de las filas del socialismo de los buenos modales. La dueña de la bolsa. Este que está acá. Una suerte de gran interrogante. Es decir, llegó con un discurso bastante razonable y en línea a lo que necesitaba el mundo, Argentina, para reinsertarse en el mundo, pero en lo económico fue un verdadero desastre. Ahora parece que volvió a abrazar las ideas correctas. Por lo tanto, es una gran incertidumbre. Un león elegiría. Porque para cambiar la tendencia decadente que tiene este país, se necesita pelear con la fuerza de un león.